Bien, así que greco-chipriota. Sí. Suena a Olympiacos el sí, nombre. Sí. Olympiacos, FC Olympiacos. Este tema que estamos escuchando... ¿Se llama? Careless Whisper, famoso. ¿Se acuerda del grupo que él empezó que se llamaba Wham? Es verdad, sí. Tuvo varios temas, ¿no? Pero era un grupo, pero eran dos, creo. Era un dúo. Un dúo, sí. Un dúo. Andrew Ridgely, el compañero. Este, 6 millones de copias vendieron de este tema. Se lo traduje acá porque usted sí, anda sí, medio livianito en el inglés. Curls. Susurro descuidado. Careless Whisper. Es muy bien. Careless Whisper. Cada vez me sale mejor, ¿viste? 6 millones de copias. 6 millones de copias, bien. En su carrera, ¿sabe cuántos millones de copias vendió? 80 millones de copias de su música. Usted sabe que es una envidia sana, ¿no? Sí. ¿Usted está, sigue yendo al profesor de música? Sí, bueno, el de canto. ¿Cuántas copias tiene vendida de su primer CD? Una. Me la autoenvié a mí. ¿Y se la compró? Y bueno, y me la compré. Por PayPal. Por PayPal. 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 No importa. Viste, siempre lo mismo, ¿no? Bueno, muy bien. Comienzo tienen las cosas, así que programa número 178. 8715-516-7. Ah, está. Tengo los 7 magníficos. No, antes de que nada, de decirlo del número 7, Germán. Sí. Venimos de un programa de música así, pum, para arriba. La batalla continúa. Los compañeros de este programa que hace poco... Retomó, creo que hace tiempo ya lo tenía en el programa. Ajá. No quiero equivocarme. Retomó acá en Radio Fénix y sí, tengo... yo creo que lo tiene hace tiempo. Sí, creo no. que sí, tiene hace tiempo. Sí, tenemos sí. los nombres de los compañeros. Alejandro, Diego, falta uno. Eduardo, Alejandro y Diego. Nos hicieron el pasaje. Y bueno, tenemos 2 horas de comunicación aquí en Adultos. The Battle to be Continued, se llama. En inglés. ¿The Battle? The Battle. No, The Bottle. Es no, eso. Bottle es botella. Ah. ¿Sabes qué? No hablo más inglés con vos al lado, porque vos siempre te haces el vivo. La gente dice que... Hay gente, incluso amigos, que todavía me quedan, a pesar de este programa, y me dicen, pa, te están pero mal, descansando mal con el inglés. Tengo una gran noticia para el equipo, para la audiencia, y en particular le va a dar mucho orgullo al operador Alejo. Sí. ¿Sabe quién vuelve a las 0 hora del día 8 de abril? Miguel Ángel Bobbio a Radio Fénix. No te puedo creer. Con el un fantasma referente. De la discoteca, ¿es correcto el nombre? Un fantasma, no. Oye, el fantasma. El fantasma de la discoteca. No, yo no dije un. Vos dijiste un. Vos siempre estás con algo tirando mala onda a la gente. Gracias. Al revés. Arriba. Es un fenómeno, es un fenómeno. Grande. Tomá. Estamos vamos, saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo, al revés. Es un referente. Los referentes de Radio Fénix, en 94 años. ¿Vos te imaginás los referentes que hubieron acá? Tremendo, Rubén Casco. Ah, Rubén Casco. Bobbio ya es un referente. Vivió acá. Él vino y dijo que vivió acá. Sí, vivió acá en el altillo. Acá arriba, ¿no? En el altillito. 5 años, dice Alejo. 5 años acá. ¿Está disponible todavía el altillo o me interesa? Bueno, el alquiler, vieron que en Montevideo está complicado. Te ¿no? podemos hacer un comodato. Bien. Precario. Escuchen, porque no, la otra vez. Les voy a hacer una propuesta. Cosas precarias ya. Yo ahí donde vivo alquilo y hacemos un gran hermano en el altillo. No está mal. No me prendo. Muy bien, gracias, Flavia. Pero no. Bueno, bien, vamos a hablar de. Hablemos del número 7. Hable. Número 7, conocido por su profundo interés en la numerología y las relaciones matemáticas. Encontró en el 7 un equilibrio que simboliza la totalidad y la perfección. Ese número era considerado una representación armónica de las leyes cósmicas y la conexión entre el ser humano y el cosmos. O sea, como es arriba es abajo. ¿Se acuerda que como yo es les abajo, hablaba del Kibalión? Microcosmos, macrocosmos. Exactamente. ¿Cuánta sabiduría en esta mesa? Ah, por favor, vos sabés que ya quedo como pensando. Todo no es hablemos mente, más. Todo es mente. Todo otra es ley mente. Del Kibalión. Harina de otro costal y de otro. Estoy tratando de llevar micro. Lo que me está diciendo. Bueno, vamos a los segmentos. A los segmentos. Vuelve Gael Vázquez con todo. Al fin. Ahora lo vamos a. Sí. Porque estuvo. Estuvo un licenciado un día porque hablamos con Gabriel Sterman cuando hicimos el homenaje a Brian Maccabi. De paso les manda saludos Gabriel Sterman a todo el equipo. Y le dimos suerte. Mirá. Porque salimos el viernes con él, desde Pinamar, ¿se acuerda? Argentina. De acuerdo. El sábado jugaron 2 partidos casi consecutivos, ganaron los 2 partidos. Fueron a la final. Pero recordamos que era categoría más 45 y el equipo que fue de Uruguay, que era 25 de agosto y Plaza Colonia, una mezcla, era más 55. Bueno, jugaron la final. El otro equipo que se llamaba, creo que se llamaba Cero, de Buenos Aires, venía con un día y medio de descanso. Y esta gente había jugado 2 partidos el sábado. Bueno, pelearon y en el segundo, en el último cuarto, bueno, perdieron, pero lograron un vicecampeonato. Y Gabriel Sterman manda un saludo para todo el equipo y gracias por haberle dado suerte. Como siempre, adoptó que es el talismán del deporte. Exactamente, muy bien. Bueno, y entonces... Gael Vázquez, con el panorama, se viene el clásico que va a ser el Viernes Santo.
16 horas. ¿El viernes? El viernes, ¿verdad, Pacotti? 16 horas en el campeón del siglo. Solo con hinchada. Somos más seguros. Solo con hinchada. Seguros con Pacotti, se llama este programa. Exacto. Tenemos que buscar el nombre del micro, pero ya casi lo tenemos. Estamos más seguros con Pacotti. Más seguros con Pacotti. ¿Te gustó? Bueno, más seguros. Casi lo tenemos definido. Más, más seguros. Claro, más seguros. Más. Y ya empezamos a vender también, seguros. Claro, más. Claro. Más seguros con Pacotti. Sí. Hashtag más seguros con Pacotti. Ah, hashtag. Me gusta, ¿eh? Me gusta para el hashtag. Bueno, claro. Más seguros con Pacotti. Nosotros somos asterisco. Porque viste cuando te nombran abajo y dice asterisco y mandan para allá abajo a leer y nadie lee. Nadie lo voy a leer. Nadie. Dale, Germán. Bueno, segundo segmento, vamos a entrevistar a Valeria Ripoll. Ah, Valeria. Integrante reciente, hace poco, de la agrupación de Más Centro, ¿es, Flavia, para no equivocarme? De Más Centro. ¿De Más Centro? De Más Centro con la D. Ah, ahí va. Exacto. Apoyando la candidatura de Álvaro Delgado en el Partido Nacional. Bueno, qué decir, una joven política ya en este momento, 41 años. Como quien dice, le vamos a preguntar todo, pero empezó laburando, yo qué sé. ¿Sabe dónde empezó? Los 10 trabajando, años. ¿No? Va, bueno, a nivel de la intendencia, ¿no? El planetario municipal. Mirá. Ahí empezó. Recuerdo. Y luego en el botánico también. Y luego en el botánico, sí, exactamente. Ahí está. Como ve, el equipo de Dostoques está se enterado. Prepara, de todo. Se prepara. Está bien, eso es fundamental. Haciendo los deberes. Yo recuerdo, venir en un ómnibus, Canelones Santa Lucía, viaje de cuarto año de escuela. Te ríe, Alejandro, como si fuera en el siglo decimonónico, como dice Flavio. Lo dice usted. ¿No? Entonces, juntábamos la plata y nos veníamos al zoológico. Entonces teníamos la tortuga con un las víboras, decían en Paysandú. ¿Cómo? Las víboras. Las víboras. Paysandú era lejos en esa época. Esa época era lejos. ¿Sabe que yo venía en tren con mis padres, con Cucheta? ¿Sabe cuánto tardaba el viaje? Yo no me acuerdo porque era muy chico, pero siete mínimo horas. 7 horas. 7 horas, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué le cuento? Que en el planetario para nosotros era Epcot Center, más o menos. Claro. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo venía la mano? Sí. Bueno, no, yo qué sé, nada más. Eso. Bien, Valeria Ripoll entonces va a estar con nosotros, vamos a hablar con ella o charlar. Despacio de centro. Y tenemos toda esa trayectoria, ¿no? Tenemos un punto de contacto con Valeria. A ver. Su papá era marino, como yo. Ah, mirá, sí, era de la Armada, era de la verdad. Y sabe que su mamá, Shirley Fraga, es compañera de trabajo. ¿Qué tal? Así que no le podemos cerrar hoy. Es un éxito. Es muy chico el Uruguay, es muy chico el mundo. Ya está. En este programa donde todo tiene que ver con todo. Muy bien. Tercer segmento. ¿Se acuerda? Sí, no me acuerdo. A ver, dígalo. No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Fernando Bacotti. Como se llamaba el Bambino Beira, pero ¿para qué te traje? Claro. ¿Para qué te traje? Ahí va a haber un mano a mano ahí con Flavia de un tema que bueno nos va a presentar Fernando. Y luego en el último segmento... Pará, Germán. Quédense en todos los segmentos, pero especialmente tendremos expertos acá. Expertos. Nosotros somos simples escuchas. En seguridad, en política, usted en la vida. Y yo... Tengo el codo de estaño, con eso le digo exactamente, todo. Exactamente, acodado en esas barras de los bares de Uruguay, la calle Ejido. ¿Y Durano? No, en Ejido ahí hay un boliche en la derecha, siempre está usted. Es bueno, verdad. Estuvo en muchos lugares del mundo. Estuvo en Inglaterra, en su época cuando era amigo de George Michael. No era amigo, pero estuve en el pueblito que nació George Michael. Eso es increíble, nadie me va a creer. Dale, a ver cómo se llamaba. Estuve 6 meses trabajando en un 24 horas. ¿24 hours? Sí. Era el encargado de los hot dogs. ¿Pero cuál era la calle? No, ¿la calle? Sí. Me apuró, ¿eh? No, dale, lo tenés ahí. Espera un momento. No, primero le voy a decir el distrito. Ah, la ciudad se llamaba East Finchley. East Finchley. ¿Sabe quién era vecino? Sí. Peter Sellers. ¿Se acuerda? ¿Era el de bigote, el que vivía claro, a la vuelta? Era a la vuelta. Yo estuve ahí. ¿También estuvo ahí? ¿Sí? Estuve. Lo que pasa es que ahí sí estuve poco. Yo estuve en el 109 de High Road. Bueno, la familia a la vuelta, de Peter Sellers sí. Era del de 209 de High Road. Yo vivía a la vuelta que era por Churchill Avenue. Sí, había una niña que correteaba, ¿sabe quién era? Amy Winehouse, también es de ahí. No me diga. Sí, señor. Mira que todo esto que estoy diciendo es verdad. Pero yo sé que es verdad. Amy Winehouse. No sabía era que eran una, era una purreta y corría por ahí. Y ya empezaba a cantar. Y yo vendiendo hot dogs. Sí, yo vendía siempre, vendo lo mismo, torta frita. Es qué barato, chiquito que es esto. Qué chiquito que es esto. Sí, pero me fue bien. Una cosa importante, chicos, es que somos expertos, pero somos expertos digitales también. Entonces vamos a recordar cuáles son nuestras redes. Adelante. Tenemos en YouTube, que estamos saliendo en vivo en este momento, en @dostoquesradio. También en Facebook, en
Dos Toques Radio, y también en Instagram en @adostoquesradio. Y si no, nos pueden escuchar como siempre en la tradicional www.radiofenix.com.uy. Excelente. Si nos quieren mandar mensajes. Si nos quieren mandar mensajes, siempre tenemos el WhatsApp, que es el 099-808-269, que Alejo tiene en su poder. Así que bueno, dependemos de Alejo para que nos transmita sus pensamientos. Y como siempre, esa cantidad de admiradores y admiradoras a su celular. 099-26-2660, el histórico celular de Autoque. Histórico celular de Autoque. Pero ahora se suma el que dijo Flavio recién. Este, ¿no? El oficial va a ser 099-808-269. Sí. Envíen lo que quieran. Lo que piensan de cada uno de nosotros puede ser también. Yo igual, ya a esta altura. ¿Qué ya, necesidad? Ya estamos jugados. Ya estamos jugados. Sí, sí. Bueno, vamos a llamar a Gael. La página de atrás. El hombre de la calle sigue yendo a trabajar. Porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos. El partido en la página de atrás. Bueno, bienvenido a él, retornando a Dos Toques. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gael? Todo bien, por suerte. Sí, lo estaba escuchando. Sí, la verdad que hoy tenemos mucha información, más que nada porque estamos en el momento fecha FIFA, como yo le digo. Que claro, para nosotros, los sudamericanos, producto de que, bueno, podemos observar a los mejores jugadores. A nivel regional, siempre nos gusta este tipo de momentos, este tipo de etapas, que es cuando juega la selección. Mañana jugamos contra el País Vasco, hoy por ejemplo jugó Colombia-España, ahora está jugando Argentina contra El Salvador y demás. Y claro, a nivel europeo, estos partidos generalmente no son del agrado del público, porque bueno, es verdad que se desmantelan sus equipos, hay jugadores que después terminan llegando lesionados, por ejemplo. Hay una preocupación en el Real Madrid por el tema, por ejemplo, Vinicius Junior en Brasil, Valverde en Uruguay. Bueno, apenas termina la fecha FIFA, tiene que seguir con la pelea, por ejemplo, de la Champions League. Es decir, no es, digamos, algo a no preocuparse el tema del nivel sanitario, por así decirse, de los jugadores. Con respecto a Uruguay, hoy realmente veía un poco el partido entre Colombia y España, como digo, que terminó ganando Colombia 1-0, un triunfo muy importante para la selección cafetera. Muy importante triunfo. Claro, tal cual. Claro sí. Y pensaba, ¿cómo Colombia, siendo Colombia, sin faltar respeto a Colombia, pero sin el nivel de marketing que te puede generar un partido, obviamente, con Uruguay, puede jugar contra España o juega contra España, luego va a jugar, si luego, contra Brasil? Mañana también juega Brasil-Inglaterra. Es decir, realmente estamos hablando de. Partidos que son otra cosa, ¿no? Realmente son otra cosa a nivel de marketing, a nivel de mismo todo lo que conlleva, digamos, en el país. Y Uruguay va a jugar contra un País Vasco que hace un tiempo salió una lista por parte de un sector de periodismo que realmente era una lista inventada, producto de que hoy por hoy, de los 20 convocados por parte de Euskadi, como le dicen ellos, realmente yo personalmente conozco a un solo jugador, que es un jugador que tuvo un pasado no tan positivo por el Athletic Club de Bilbao. Entonces, realmente estamos hablando de un nivel, en mi opinión, de tercera categoría, que bueno, que Uruguay va a tener que enfrentarse mañana a las 16 horas, y que realmente no trae mucha expectativa, por no decir una expectativa totalmente nula, ¿no? Es más para ver a estos jugadores nuevos de Bielsa, así que ahora repasamos lo que es la lista de convocados, pero realmente es algo más propio de la selección uruguaya, la expectativa, que por el rival, ¿no? Hoy Colombia-España, estás hablando de dos rivales importantes, y hoy para el colombiano realmente era un poco acentuarse a nivel europeo, que es algo que le ha faltado también a Uruguay a lo largo de los últimos años, ¿no? Es verdad. Tú decís que es mucho más riesgoso jugar contra una selección regional que contra una selección nacional, ¿no? Porque Uruguay perdiendo contra un equipo así, que puede pasar, es como que resta más bien, ¿no? Sí, sí, aparte que realmente el nivel, a ver, para hacer una correlación, para así decirse, es un nivel estilo Fénix, por ejemplo, en Uruguay, pero a nivel español, ¿no? Entonces, claro, son
es un nivel interesante. Pará. Te voy a cortar un poco. ¿Dijiste un estilo Fénix? Sí, en cuanto a la tabla, ¿no? Los jugadores. A la tabla. A la ubicación en la tabla. Ah, no. Digo, si vamos a tirar ese tipo de cosas así al aire. No. No te metas con Euskadi, Gael, por favor, te lo pido. Ojo. Me refiero a que, bueno, es más, hoy por ejemplo en España, con lo que vengo diciendo, había muchos los jugadores que se decían que iban a estar en esta convocatoria. Entonces, claro, el nivel baja muchísimo producto de que los mejores jugadores, justamente, que podrían jugar en la selección, van a la selección española, ¿no? Entonces, claro, ahí estoy marcando la relación entre lo que es hoy el partido de enfrentamiento de Colombia y que puede ser el partido mañana de Uruguay. Lo mismo pasa en Argentina. Hoy está jugando contra El Salvador sin Messi y realmente el público, más allá de ver a su selección, no tiene esa expectativa que, por ejemplo, puede tener Brasil al enfrentar contra Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, me parece que Uruguay no aprovechó el factor Bielsa, que es un factor obviamente de un factor muy llamativo para a nivel marketing, a nivel competitividad, lo que sea. Uruguay obviamente que hoy en día está a un nivel superior de lo que venía haciendo en los últimos años, por tanto también es un atractivo diferente para el resto de las selecciones, más que nada europeas, porque bueno, generalmente cuando es ficha FIFA, por ejemplo cuando Uruguay enfrentó a Cuba y Nicaragua, en Europa se juega lo que es la Nations League, entonces claro, contra europeos no puedes jugar digamos, en esas etapas, por lo tanto es entendible tener que enfrentar a una selección como por ejemplo como Cuba o como es Nicaragua, ¿no? Entonces, pero ahora no estaba ese factor de que no se pueda jugar con europeos, y los europeos estaban disponibles para este tipo de partidos. Me parece que a nivel España es mucho más producente, efectivo, productivo jugar contra Uruguay que jugar contra Colombia, por esto que te digo, ¿no? El marketing, la calidad de los jugadores, el nivel, todo lo que conlleva también compartir ciertos jugadores que están en la misma liga. Por ejemplo, hoy estamos hablando de que Ronald Araújo, Federico Valverde y demás son jugadores emblema para lo que es el fútbol español hoy por hoy, y bueno, claramente es un incentivo que es mucho mayor al que Uruguay puede enfrentar mañana ante el País Vasco, que bueno, hoy Bielsa estuvo en la conferencia, no habló mucho a nivel de lo deportivo, de lo futbolístico, pero sí que habló de que el futbolista vasco tenía un amor propio muy grande, un amor a nivel regional impresionante, y de que iba a ser un nivel de competitividad interesante. Entonces, bueno, eso tenemos que verlo mañana. Tengo un equipo base, por así decirse, para lo que va a ser el posible 11 de mañana. Adelante. Con Franco Israel en el arco, con Sebastián Cáceres y Matías Olivera en la saga, con Nathan Hernández por el carril derecho, con Lucas Olaza por izquierda, Manuel Ugarte como 5 tapón, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, y arriba Agustín Canovio, Facundo Peristri y de delantero centro Brian Rodríguez. Eso es lo que se habla hoy por hoy, como esos equipos que armó Bielsa, preparó Bielsa en los amistosos. Veremos. Un cuadro joven, ¿no? Cuadro veloz. Claro, sí. Un equipo realmente joven y que, bueno, no tienen jugadores también importantes, como el caso de Araújo y demás, que perfectamente podrían estar. Por lo tanto, nos hace imaginarnos un panorama de más en el tema de evaluar jugadores y demás, de que lo que es lo deportivo en sí. Realmente este no es el mejor once que puede presentar Uruguay, pero bueno, me imagino que Bielsa va a intentar evaluar esos jugadores que más están en duda, y que bueno, hay que recordar que estos dos amistosos probablemente sean los últimos de cara a lo que va a ser la Copa América. Capaz que hay uno antes, una semana antes de que empiece, pero realmente esto es lo último, digamos, de cara a lo que va a ser la Copa América, que va a ser una Copa América que Uruguay, sin lugar a dudas, va a intentar ganarla, y que realmente está capacitado para poder lograrlo. Como principales novedades, la aparición de Randa Rodríguez, de Marichal, de Nicolás Fonseca, de La Quintana, de Luciano Rodríguez, jugadores que generalmente pedíamos y que realmente, más que nada, el caso de Luciano Rodríguez, generan cierta expectativa de poder observar el día de mañana. Las bajas más importantes es la de Darwin Núñez, que tuvo una molestia muscular en su último partido por los cuartos de final de la FA Cup en Inglaterra, frente a Manchester United. Jugó todo el partido, más el alargue, y salió con cierta molestia. Y en el caso de Piquerés, que realmente fue el caso más polémico, que realmente no pudo estar en la convocatoria por un tema de que parecía que se perdió su vuelo o se equivocó de vuelo, un aspecto así, que
claramente hizo que ingrese Lucas Olaza en su lugar. Repasando un poco lo que es la convocatoria: Santiago Mele, Franco Israel, Randa Rodríguez, a nivel arqueros, Nathan Landes, Guillermo Varela, Ronald Araujo, Bruno Méndez, Marichal. Eso más que nada a nivel saga, sumado a Sebastián Cáceres, que también te puede dar cubrir las dos posiciones de la saga central, que es importante. Matías Olivera, que mañana se perfila para ser también zaguero. Matías Viña, Lucas Olaza, Ugarte, Rodrigo Salazar, que es, digamos, la segunda aparición en esta era Bielsa. Sí, vuelve a la selección, ¿no? Salazar. Claro, realmente Nebraga lo está haciendo muy bien. Matías Vecino, Nicolás Fonseca, que hoy también habló de Nicolás Fonseca, dijo que realmente era un proyecto muy interesante el que tiene el fútbol uruguayo con Nicolás Fonseca, con el ex Wanderers, que realmente en River lo está haciendo de muy buena forma. Nicolás de la Cruz, Yoyan Arrascaeta, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Canovio, Facundo Pelistri, La Quintana, que es la primera aparición a nivel selección, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez y Federico Viñ. Claramente la baja más importante la tenemos en la delantera con Darwin Núñez, que es la baja principal. Pero bueno, Uruguay tiene un buen equipo, veremos qué es lo que sucede. Después va a tener que ir a Francia el 26 para jugar ante Costa de Marfil. Y bueno, veremos qué sucede, digamos, con la selección, estos 27 jugadores designados. Y que bueno, el 23 mañana decir vamos a jugar contra el País Vasco. Y ya el 26, como digo, contra Costa de Marfil, que es elevar un poquito la vara, ¿no? Con respecto al País Vasco, me parece que sí, es el último partido. Campeón africano tiende a tener otro nivel de competitividad. Pero más o menos, para resumir todo esto, me parece que Uruguay les parece una muy buena chance de enfrentar a una selección realmente de nivel, que te permite evaluar cómo está la selección uruguaya de verdad, ¿no? Y bueno, probablemente Uruguay, ya sea que gane o pierda, no va a tener realmente un panorama verdadero, absoluto, de la situación que está realmente Uruguay hoy por hoy. Veíamos que, por ejemplo, cuando Uruguay le ganaba a Bolivia, por ejemplo, cuando Uruguay le ganó Chile, nosotros decíamos, ojo, es Chile que tiene pinta de ser de las peores selecciones hoy por hoy de Sudamérica, ¿no? Hay selecciones peores, pero bueno, no es una selección que esté en buen nivel. Ya después le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina, y el panorama para valorar la selección uruguaya era totalmente diferente. Y bueno, es un poco la bronca que pasa con respecto al partido de mañana, que es una selección, digamos, bajo de nivel con respecto a las exigencias o expectativas que requiere jugar contra la selección uruguaya, ¿no? ¿A qué hora es el partido contra la selección vasca? Mañana a las 16 horas. 16 a las 20 horas. A las 20 de España, sí. Está. Y después el partido contra Costa de Marfil, ¿cuándo viene? ¿Estamos? El 26. El 26. O sea que está. Yo estoy organizando todo para la picada. Estoy pensando en todo eso, que es lo más importante. Sí, bien. Es lo más importante. ¿El Nacional más Progreso a qué hora es? Y debe ser de noche en el Parque Central, ¿no? ¿O no? Sí, ahora no, viene no. Eso. Sí, Nacional Progreso, 18:30 horas, sí. Decime, ya pasando. Sí, decime. ¿Cómo viene este Nacional de Recoba respecto de que el Viernes Santo está el clásico? Está el clásico. Mirá, primero que nada, decir que ya la gremial de árbitros levantó el paro, que hizo que se suspendiera, digamos, parcialmente la fecha 5. Entonces, mañana de 13:30, Rampla Miramar. 18:30 Nacional Progreso, a las 21 Deportivo Maldonado Defensor, ya el domingo a las 10 Cerro Cerro Largo y a las 4 Danubio Wanderers. Y bueno, como decíamos, mañana también tenemos la participación de Uruguay. Con respecto a lo que es Nacional Peñarol, también está definido lo que van a hacer sus cruces por Libertadores, yendo a lo que es principalmente el clásico. Realmente increíble que se juegue no solamente un Viernes Santo, sino que se juegue a las 16 horas por un tema de el operativo policial. Ese es el argumento principal que dio, digamos, el ministerio y demás, siendo que va a ir solamente una hinchada, ¿no? De Peñarol. Claro, realmente cuesta entender. Son esas cosas que amigos y demás me dicen que soy muy crítico con la DUS, pero realmente esto es increíble. Creo que no venía pasando. ¿Por qué mencioné lo de los Libertadores? Pues bueno, creo que una de las principales digamos justificativos para esta medida es que bueno, el Nacional va a jugar, si no me equivoco, el miércoles, ¿no? Peñarol juega el jueves contra Rosario Central, y el miércoles creo que juega Nacional. Entonces bueno,
creo que es una de esas, digamos, otros justificativos para decir que se juegue un viernes. Si es por el operativo policial, realmente no tiene sentido, porque solamente va la hinchada de Peñarol. Entonces, realmente cuesta entender. Sí. Lo que pasa es que la hinchada de Peñarol... Ojo con lo que va a decir. Es virulenta. Ojo con lo que va a decir, que yo como periodista imparcial siempre estoy. Yo te entiendo que vos seas imparcial. Pero hay grupescos ahí adentro que se dan de palo entre ellos. Grupúsculo minúsculos, decía un amigo mío. Ese es el problema, él. Que no estamos hablando de hinchas de fútbol. A veces son otro tipo de personas que se mezclan ahí. Y eso es así. ¿Qué va a ser? Hay que decir las cosas como son. Entonces, el operativo está bien. Está mejor. Bien, lamentablemente porque, está sí, bien. Porque lo dejás libre. Hay gente que la dejás de hacer cualquier cosa y lo hacen. Lo hacen. Y después decís, che, ¿y por qué no hicieron el operativo? Y más cuando están en barra. Cuando te falta, porque te falta cuando lo ponen. Pero igual tengo, desde el punto de vista lógico y de la razón, tendría darte el apoyo lo que estás diciendo. Pero no obra la razón acá. Acá lo que obra es la realidad y los hechos. Entonces, en ese tipo de cosas hay que decir, hay que controlar hasta la gente acá. La gente de la misma hinchada. Increíble. Del mismo, pero es una locura. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo no voy a poner un mango más para seguridad. Eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque no puede ser que uno tenga que agarrar y de su sueldo, de su ingreso, tener que poner plata para seguridad y resulta que es para esta gente. El otro día hablábamos cuánta plata se destina para el tema seguridad en el fútbol uruguayo. Un montón de dinero. Montón de dinero. ¿Y qué hacemos? Nada, porque no se puede hacer nada. Porque en realidad tenés que educarlo de vuelta. ¿Sabés qué? Prefiero no hablar, mirá. No se enoja. ¿Sabés qué? Eso es por... No, me voy a enojar, sí. No, bueno, eso porque en la casa empezamos otro día porque tenemos que ir cerrando. En la casa cuando usted le decía, Germán, sí, andaste a la esquina a hacer tal cosa. No voy nada, decías vos. ¿Y qué te hacían a vos? De la oreja. Así me quedó la oreja. Así te llegó la oreja hasta el almacén. Sí. Bien, ahora no hay, pobre. Y bueno, no, Gael, perdóname. La verdad, me exalto. Mis riendas emocionales... Lo he exaltado tantas veces. Mis riendas emocionales son peligrosas. Bueno, Gael, ¿algún otro mensaje? Yo creo que el principal perjudicado es el televidente y el hincha del fútbol, que realmente a las 10 horas mucha gente trabaja, obviamente, y realmente es increíble cómo se pierde, digamos, esa calidad a la hora de darle entretenimiento, contenido al hincha del fútbol, que realmente es el que banca, claro, y el que realmente quiere que prospere el fútbol uruguayo. Para ir finalizando, se hizo el sorteo tanto de la Sudamericana como la Libertadores. Peñarol, Rosario Central, Caracas, Mineiro, ese es el grupo de Peñarol. Nacional, Libertad, River Plate y Deportivo Táchira, yendo a Liverpool, Independiente del Valle, Palmeiras y San Lorenzo, ese es los rivales del Liverpool. Difícil cuadro, difícil serie, perdón, le tocó a Liverpool. Sí, Liverpool realmente es muy complicado porque, bueno, son realmente cruces importantes y que, bueno, tiene también todo un tema de tener que viajar y demás, realmente complicado. Después, la Sudamericana, tenemos Danubio, que tuvo más suerte, con Rayo Zuliano, Sportivo Ameliano y Atlético Paranaense. Hay que recordar que clasifica directamente, ¿no?, Sudamericana, el primero, y el segundo enfrenta a los que queden terceros de la Copa Libertadores. Eso es para hacer un paréntesis y aclarar eso. Y después Racing, que también es complicado Racing, ¿no? Corinthians, Argentinos Juniors y Nacional de Paraguay. Entonces, realmente... La Nacional de Paraguay es fácil, digo, porque todos los Nacional que hay en Sudamérica en general son iguales. O sea, así lo quiero. Nacional de Paraguay, Nacional de Uruguay, Nacional Atlético de Medellín, Atlético Nacional. Hay tantos nacionales. Nacional de Quito. El Nacional de Montevideo. ¿Hay algún Peñarol? Sí, por eso. ¿De Peñarol cuántos hay? Hay muchos con camiseta. Sí, claro, en Alemania. Y eso que lo odio a Peñarol. Bueno, ya soy hincha de Nacional. Usted va para un extremo y el otro. Sí, estoy con problemas. Tenemos que ir cerrando. Esquizofrenia radial. Pobliolo. Sí, usted es bipolar. Sí. Sí. No, yo quiero mucho al fútbol uruguayo, pero hasta que no salga campeón de América de vuelta algún equipo uruguayo voy a estar enojado. Estamos cerca. Que vamos a estar cerca, estamos lejísimos. Bueno, Gael, gracias por tu participación de siempre, de los viernes, te estábamos extrañando. Nosotros, si bien el básquetbol ocupó su lugar, porque realmente lo de Breika y Maccabi fue brutal, estar entre los cuatro de América es impresionante. Volvimos al fútbol, que es lo nuestro de cada día, es la religión, que nunca podremos dejar de ser fieles. Qué frase para terminar, Gael. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, que es turismo, o sí, Semana Santa. Vamos a salir con un programa especial
con lo mejor de Dos Toques de este último semestre. Exactamente. Y una música que voy a elegir ahí, bueno, y alguna reseña. No salimos en vivo, pero volvemos en la semana post-turismo. Creo que sí. Bueno, la semana, sí, post-turismo, con lo que pasó en el Clásico, ya con probablemente vuelos de Libertadores, si no me equivoco, creo que sí. Sí. Y bueno, todo lo que pasó con Uruguay y lo que va a pasar también con respecto a la Copa América, que también hay novedades con el tema de la indumentaria y demás. Ah, sí. Está bueno hablar el próximo programa. Muy bien. Dale. Nos vemos, nos escuchamos el próximo programa. Chau, chau. Confiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces centros debatiendo.